Largaron el clásico Perú-Uruguay Grupo 3. Toma la punta el número uno, fat Knight. Corre con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Doc Valiente. A la cabeza gana posiciones por dentro el número 3, Moga Victory. Cuarta ubicación para el número 5. Un ponteiro cierra la marcha a dos cuerpos y medio el número 2, el danzarín. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 metros en 22 segundos con 22 centésimas. Comienzan a volcar el código y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 550 metros para el disco, el punteo es el número uno, fat Knight. Corre con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 3, Moga Victory. Tercera ubicación para el 4 Doc. Valiente, cuarta ubicación para el 2, el danzarín. Último queda el número 5, un ponteiro. Los competidores eh, enfrentan la señal indicatoria de los últimos 300 metros. El puntero es el número 1, Fat Knight. Tres cuerpos de ventaja sobre el 4, Dog Valiente. A la tercera ubicación, el 2, el danzarín. Cuarta ubicación para Moga Victory. Siempre en el último lugar, el 5, un ponteiro. Los competidores eh, enfrentan la señal indicatoria de los últimos 100 metros. El punteo es el 1, Fat Knight. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4, Dog Valiente. A la tercera ubicación, el 2, el danzarín. Pocos metros de punta a punta, de palo a palo, de bandera bandera y con la monta. Diego Piri se impone condiciones en el clásico Perú Uruguay, Grupo 3, Fast Night. ¡Excusaron eh. el disco!